Hello, Jaime. Hello, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Very How are you? good. I forgot to ask you in English. Yes, I continue. Estamos ya, teacher. Ajá, y estaba enfermito. No, es que ayer tuve una actividad familiar y no pude estar. Sí, por eso, pero sí, hoy sí, ya estamos con todo. En lucha Milet. Good evening, teacher. Good evening. Ya tengo mis estudiantes, yo siempre fijo que entran temprano. Ok. Good evening, teacher. Good evening, Zulma. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Marco, David, Jocelyn y Alfredo. Good evening, teacher. Okay, para comenzar, bueno, ayer en la clase había el tema, ¿verdad? De que ustedes tenían que hacer una entrevista con los compañeros acerca de la frecuencia con la que hacían ciertas actividades, pero bueno, no la hicimos porque yo me detuve a hacer actividades más así, como de que no implicaban entrevista porque a varios se les había ido la luz, a algunos se les había ido la luz, a otros les estaba fallando el internet, no me escuchaba. Bueno, eso es lo que me escribieron ahí en el chat y en el WhatsApp. Me escribieron varios mensajes que no escuchaban y todo lo otro, ¿verdad? Entonces, por eso, pero hoy vamos a hacer una actividad. La primera actividad que vamos a hacer es de una siempre de entrevista. Entonces, necesito, ¿verdad? La dejé así de primero porque es como un repaso, como siempre se hace una actividad de repaso, y entonces este es de repaso del tema de ayer. Pero veo que un poquito se me ha conectado ahorita. Yo todavía veamos. Bueno, que me terminan de conectar los demás. Déjenme recordarles, ¿verdad? Que siempre tienen que conectarse con cámara encendida. Es lo que se les solicita de parte de SAFOA. Conectarse con cámara encendida. Y siempre la motivación, motivarlos a ustedes de que participen. Es bien importante la participación de ustedes, no por la clase, sino que para su aprendizaje. ¿Sí? Con la participación se logra el aprendizaje de ustedes y yo los escucho y logro detectar si ustedes, cómo ustedes están pronunciando, si están aprendiendo. Y así en base a lo que yo escucho, entonces así yo veo si refuerzo algún tema o lo doy por sentado, paso a lo siguiente, porque no es solo tampoco de correr, sino que también ustedes vayan aprendiendo, que todo vaya quedando claro. Si se han fijado, pues algunas veces yo he dejado algunos temas como algunas actividades como de lado, pero es porque me he entretenido en otras cositas que yo he sentido que han tenido ustedes dificultades
Y eso es lo que yo me enfoco en explicarles. Entonces, cuando yo veo alguna dificultad en algún tema, yo siempre me detengo y, si es posible, refuerzo con otra actividad. Entonces, a veces, por eso es que hemos obviado algunas actividades que yo he considerado que a ese punto no son necesarias porque es más importante que se haga una revisión de otro aspecto. Entonces, en la participación de ustedes es que yo veo cómo hemos progresado en ese contenido, si ustedes están pronunciando bien. Para mí, bien importante su participación. Y ustedes nunca deben de tener pena de participar porque los cursos de inglés así son. Es más, hay otras academias, ¿verdad? Si alguna vez alguien ha asistido a alguna, que son más estrictos en eso de la corrección, en eso de cómo ustedes van a hacer sus actividades dentro de la clase, son más estrictos. Aquí en inglés corporativo somos bastante suaves. Estamos, ¿verdad? Siempre teniéndoles paciencia y tratando de darles una atención bastante personal a cada quien, o sea, atendiendo la necesidad de cada quien. Bueno, eso lo hacen casi todos, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que aquí somos un poco más suaves en eso de la corrección. Hay lugares que los corrigen un poco más fuerte. Entonces, ustedes no tienen que tener pena porque es parte del aprendizaje del idioma inglés la corrección. Porque díganme, si todo fuera perfecto, que ustedes no cometieran ningún error, es porque ya pudieran hablar inglés. Y si ya pudieran hablar inglés, entonces no tendrían necesidad de asistir a cursos. Entonces, están aprendiendo. Los errores cuando ustedes hablan es parte del proceso. Entonces, véanlo como normal, como parte de la clase. Se equivocan, ah, nada, no pasa nada, va. Entonces, todo el mundo, yo lo que hago es corregirlo y así aprendemos. ¿Okay? Entonces, no se inhiban, no dejen de participar por esa razón, porque ustedes creen que se pueden equivocar. Al contrario, es cuando es mejor porque usted aprende del error. Entonces, si no hay, todo se pasa así como en silencio, ¿verdad? Y nadie está entendiendo, imagínense. O los errores están con. Hay errores, pero no se puede detectar porque no se está participando. Esa es la única forma que si yo puedo detectar el aprendizaje de ustedes es con su participación. Entonces, yo necesito una participación activa. Además de eso, que es un requisito de INSAFOR, ¿se acuerdan cuando dimos la introducción? Ahí decía, ¿verdad? Participación activa, no pasiva. Entonces, los invito más a participar. Y más que todo, les lo estoy diciendo porque la clase de hoy es bastante participativa. Necesito que ustedes me participen. Ok, les bien. Okay, the topic for today is how to use imperatives. Okay, imperatives are instructions. Okay, in the company, in your factory, well, I don't know if your is company, right? Your company, you need to use imperatives when you give instructions. Okay, you give instructions, you give orders with imperatives. So that is the topic for today. And the unit, the number two, what is the name of the unit? Is ongoing activities at the workplace. Ongoing is in desarrollo, right? Activities at your workplace. Everything, remember that everything is about your workplace. Activities, everything about your workplace.
Okay, the objective is identify and use imperatives. How you use imperatives and know what they are. That's the objective for today. And to begin, we are going to do a poll. What is a poll? It's a like an encuesta, right? Like an encuesta. And we are going to get the results. In this class, what is the frequency of the activities in this class? For example, we have wake up before 5 a.m., eat breakfast, use the computer at work overtime. Remember that overtime is horas extras, right? Más de las horas, right? Work on Saturdays. So the questions are, how often do you wake up before 5 a.m.? How often do you eat breakfast? How often do you use the computer at work? How often do you work overtime? How often do you work on Saturdays? Okay, and the answer can be always, usually, sometimes, seldom, rarely, or never. Wait a minute, please. Okay, continue. Okay, let's see. Okay, let me see. Jaime. Okay, Jaime. Jaime. Yes, Do the question, please. For example, how often do you wake up before 5 a.m.? How often do you and complete the question? Five questions, okay. Tell me the questions, Jaime. que se las diga. Yes. How often do you wake up before 5 a.m.? Continue, continue. How often do you eat breakfast? How often do you use the computer at work? How often do you work overtime? How often do you work on Saturday? Okay, so you ask the questions, right? You ask the questions. Example. Okay, I want to make an example. Francisco, answer my question. Okay, example number one. How often do you wake up before 5 a.m.? Okay, how often do you wake up No, before? you answer. Remember that the answer can be always, usually, sometimes, seldom, rarely, or never. Ah, okay, con cualquiera de esas. How often do you, and my question is, how often do you wake up, or we say 2 times wake up, okay. Wait a minute. How often do you wake up before 5 a.m.? Okay, how often do you? Usually, Usually, that is your answer? Yes. yes. Often do you usually? Okay, the answer is usually, so you select usually. Okay. Okay. Another example. Jocelyn, how often do you eat breakfast? I always. Okay, so the answer is always. And then you check always. Do you see?
Ok, van a hacer este cuadrito y lo van a llenar por cada uno de los compañeros con los que les toque estar en el grupo. Okay. Ok, vaya, entonces voy a explicar cómo es la actividad. Van a entrar a grupos de 5 a llenar esa encuesta. Tómense los turnos uno por uno preguntándole a los demás. Vaya, por ejemplo, si Jaime queda con Francisco, David o Jocelyn, en Clara serían 5. ¿Va? Primero, Francisco le pregunta a todos, how often do you wake up before 5 a.m.? Y Jaime le dice, usually, Jocelyn le dice, always, David le dice, never, Clara le dice, sometimes. Y entonces, usted anota. De allí Jaime pregunta. De allí Abigail, de allí David, de allí Clara. ¿Ok? Al final, quiero el número. Cuando ustedes ya han obtenido todos los datos, quiero el número de quienes me dijeron, quienes dijeron always, quienes dijeron rarely, sometimes por pregunta. Entonces voy a nombrar a uno de cada grupo para que me tome el dato final y ese es el que me van a reportar. Ok, vamos a ver. Como ahorita hacer los grupos voy a entrar grupo por grupo a designar quién me va a dar ese dato. Pregunta por pregunta, digamos la primera pregunta es how often do you wake up before 5 a.m.? ¿Cuántos dijeron usually? ¿Cuántos dijeron always? ¿Cuántos dijeron never? Ok, ese dato es el que me van a dar. ¿Está claro cuál es el dato que me van a dar? ¿Y cómo es la actividad? Yes, yes or no? Yes. Okay. Yes, teacher. Okay. Let's make the groups. Tengo duda. Yes, Zulma. Tell me. Solo una pregunta la van a contestar los demás. O sea, usted va a hacer las 5 preguntas a todos. Ajá, las 5 preguntas a todos. Y allí voy a ir anotando quiénes me contestaron always, usually, sometimes. Solo ponga un así. Chequecito o sí, no, okay, o el sí. Número. Ustedes Ah, hagan el cuadrito. Así, ¿verdad? Hagan el cuadrito. Y solo chequen ahí cuántos les pusieron. Porque aquí, digamos, lo voy a volver a compartir. Vaya, aquí, por ejemplo, yo solo hice un chequecito, ¿va? Pero ustedes pueden poner chequecitos como el espacio le pueden caber. Digamos, si la primera pregunta, todos dijeron always, aquí tendrían que haber 5 chequecitos, incluyendo el suyo. ¿Ya? Solo chequecito. Okay. Solo chequecito. No van a escribir nada. Pero este cuadrito sí podría, sin hacer la pregunta, solamente always, usually, sometimes, seldom, rarely, never, ya es funcionable para que tomen el dato. ¿Sí? Bueno. Yes. O ustedes tomen ideas también, ¿va? Porque puede ser que alguien dirija, el que comparta la pantalla, puede hacer dirigir toda la entrevista. Pero eso sí, cada uno va a ir haciendo las preguntas para práctica, ¿ok? Puede ir alguien solo anotándole los chequecitos, quienes vayan diciendo always, por ejemplo. Pueden hacer creatividad de ustedes. Yo les sugiero que uno por uno vaya tomando el dato. Pero si ustedes tienen otra idea de cómo hacerlo bien y que todos participen, háganlo. ¿Ok? Five groups. Ok. Let me see, 3 groups.
Jenny. Hello, Michelle. Ah, no, Jenny. Yes, Michelle. Ajá. ¿Qué le pasó, Michelle? Intenté abrir la presentación y se Y la salió. sacó. A veces hace eso. Sí. ¿Usted Es que está estaba fallando el en internet. qué ¿Dónde grupo? está Clara? Ah, sí, cabal, allá se fue Solo Clara. Clara lo logré. Ok. Ya la voy a poner entonces. ¿Quién va a hacer las Hola. preguntas? Ok, ¿quién va a compartir aquí? Es que no hay, no, Nadie nadie tiene tiene computadora. computadora, Titi. Vaya, entonces, al final de que todos hagan la pregunta, uno por uno hace las preguntas a todos. Va. Y quien me va a anotar los Okay. datos finales va a ser Lady. Okay. Usted me va a dar el reporte final, Lady. Vaya. Clarita, usted mandó la foto que mandó a WhatsApp, es lo de la presentación. Sí, ahí están los cuadritos. Vaya. How often do you wake up before 5 a.m., Manuel? Always. 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 Esa. Vaya, así seguimos. Ahora le pregunto a Alfredo lo mismo. Acuérdense que Sí. todos tienen que hacer las preguntas para que todos participen, ¿ok? Sí, Una yo pregunta estaba. cada uno, vamos a hacer. ¿What? Una pregunta cada uno vamos a hacer. No, las O cinco sea, preguntas. la pregunta número uno la va a hacer solo uno. La dos la va a hacer otro. A todas las personas, por supuesto, del grupo. Ah, Y la bueno. tres, así. ¿O Para que quiere que todos las nos hagamos todas, hagamos todos? Bueno, así era originalmente, Es que pero bueno. lo que ella nos dijo, creo que no sé si entendí mal. Era de que Cada yo uno voy llenará a su tomar propio mis datos cuadrito, de ¿va? ustedes. Ajá. Y voy Ajá. a hacer las cinco preguntas a cada uno. Y voy a tomar mis datos. Marcos va a hacernos las cinco preguntas a nosotros y va a tomar sus datos. Jaime va a tomar sus datos también. Marcos también. Y Dania también. O sea, ¿Sí? los cinco vamos a tener ¿Sí? una tabla cada uno, pero yo con las respuestas de Jaime, de Marcos, de Dania y Jaime, creo que es. Y así sucesivamente. Digamos, Marcos va a tener las de Alfredo, Jaime, Dania y Marcos. Y ¿cómo se llama el otro? Bueno, el otro. Y así, entendí yo. No sé si Sí, así es. así que así sería mejor. Y el cuadro final me lo va a hacer Marcos, porque es el que está compartiendo. O sea, cuando ya todos tengan sus datos, Marcos les va a preguntar a cada uno que le den sus datos. ¿Cuántos le respondieron always? ¿Cuántos le respondieron así? O sea,
Está claro, Marcos, cómo es. Usted va a tomar Más o menos. la encuesta Pero final. yo creo que al final todos vamos a tener la misma respuesta. Ajá. Sí, Pues nos sí, ¿para tiene que qué vamos a cuadrar hacer igual a una? todos. Bueno, yo es porque quería que todos participaran. Ok, va. Voy a seguir entonces preguntándole para qué. Y las hacemos todos. Voy a Le voy a seguir yo hacer una entonces. pregunta. Vaya, Jaime, ya le hice la primera. Le voy a hacer la segunda. How often do you eat breakfast? Always. Always. Yes. Always. A ver, vaya. How often do you use the computer at work? Perdón. Sheldon. Yes. A ver. How often do you work overtime? Algo así. Ya no Always. conozco. Le gusta el virus a mí. A ver. How often do you work on Saturdays? Hasta allá sé yo que lo vamos a poner. Always. Always. Ajá. Vaya, ahora Vaya, que otro Tinti. pregunte. Ajá, cabal. Ajá, ahora que otro pregunte. Ver, Jaime, pregúnteme a mí, vaya. Ah. Ajá, vaya. Sí, muy bien, así. Ok. How do you wake way up before 5 a.m., Marcos? Jenny, hello. Hello, teacher. ¿Usted entró al grupo? Es que cuando hizo los grupos fue que me sacó, no sé, quizás por los datos. Ah, vaya, voy a ver si la puedo volver a entrar entonces. Okay. Vamos a ver a dónde es que necesitábamos en el 3. Oh, no. No, Venadito. Todo no está Hello. Hello, teacher. ¿Y de casualidad ya terminaron la Sí, encuesta? ya estuve. ¿Solo quién hizo las preguntas? Yo las hice. Y todos a uno por uno iban contestando. Yes. Francisco no hizo las preguntas. Solo contestó No Francisco. solo uno iba a tener igual. Nosotros lo contestamos nomás, teacher. David está compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, entonces deme el reporte final, David. Hola. Deme el reporte final usted. O sea, ¿De cuánto? usted me va a decir solo el número. Por ejemplo, en Ah. su grupo, ¿cuántos respondieron en la primera pregunta? Always. Ah, ok. Ahorita. Believer, never. Sí. En este caso. Sí. Ok. Ahí lo dejo haciendo la cuenta. Okay.
Yo always. Always, always. Usted y todas casi son always, always. Yo debería de vivir en la planta. Ahí deberían de hacerme la, una casa. La casita. Sí. Okay. Ahora vamos a sacar de la wake before 5 a.m. Never. A Marco, vamos, Manuel. Never. 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 How often do you eat breakfast? Always. Todos desayunan aquí. Sí, hoy en lo máximo. How often do you use the computer at work? Sheldon. How often do you work overtime? Sometimes. How often do you work on Saturday? Always. No, vete. Manuel también le gusta el pisto. Toca trabajar, ni modo. Vaya, entonces faltan las respuestas de Alfredo. Sí. Vaya, Manuel, pregúntale usted a Alfredo. La misma, va. Sheldon o Sheldon. Sheldon sería. Sheldon. Sheldon. Serían dos. Un sometimes. Y un Roel. Ya terminaron los de este grupo. Ya tienen la respuesta. Solo haciendo el recuento estamos. Ajá, solo en la una pregunta nos falta para, o sea, ya la contestamos, pero estamos sacando ahí. Ajá, ¿y quién es que está haciendo el recuento? Michelle. Todos. Pero Michelle también. Yo todo digo, me siento explotado. bueno, sí, así lo decidieron en el grupo, bueno. Porque es vaya, entonces, acuérdense, yo solo voy a preguntar una por grupo, solo una, ¿ok? Ok, picha. Yo apunté, niñas, pero al fin un gran desorden se me hizo. Vaya.
Okay. Did you give me the information, David? In the question number one, how often do you wake up at before 5 a.m.? Always. Chica, qué grandote está, hombre. A la mitad le llevo yo, hombre. ¿Cómo? Está chiquito. A la mitad le llego. Qué barbaridad. ¿Cómo se llama el perrito? Bruno. La conversación que estábamos oyendo de quién es, ¿no? Se delató el compañero. Es que no, permítame, voy a dejar de compartir. Quizás así es que pueda silenciarlo porque no lo puedo silenciar. No me sale la opción de silenciarlo, permítame. Sí, ya estuvo. Ok, vamos otra vez. Así nos podemos enterar de conversaciones bien privadas, va. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Estábamos con David, ¿verdad? David. Ok. Continue, David. Well, begin. In the question number one, how often do you wake up before 5 a.m., the results? Hey, Bill. Hola, teacher. Perdón, se me fue. Give me the results. Quickly, please, quickly. Okay, are you ready, David? Yes or no? Yes, teacher. Give me the results, please. In the question number one, how often do you wake up before 5 a.m.? Yes, tell me. Deme los resultados. The results. O sea, ¿cuántos le dijeron de cada uno, ¿cuántos le dijeron? Question number one. Marcos. In the question number one, how often do you wake up before 5 a.m.? Yes. Ajá. ¿Cuántos? Two, what? Me dijeron always. Ajá, always two. ¿Cómo se lo digo? Always two. Always two. Ajá. Ajá. Always two. Continue. Usually zero. Zero, okay. Sometimes. Sometimes one. Yes. Seldom zero. Rarely zero. Never two. Two, okay. Question number two. How often do you eat breakfast? Always 5. Always 5. Ajá, try to do it quickly, Marco. Mm-hmm. Hola. Trate de hacerlo un poco más rápido. ¿Me escucho? No, yes. Okay. Yes. Continue. Okay. Always 5 and the other 0. 0, 0, 0, 0. The other 0, 0, 0. Okay, number three. How often do you use the computer at work? Always 1. Usually 0. Sometimes 0. Seldom 2. Really 0. Never 2. Okay, question number four. How often do you work overtime? Always 1. Usually 0. Sometimes 2. Seldom 1. Rarely 0. Never 1. Question number five. How often do you work on Saturdays? Always 3. Usually 0. Sometimes 1. Seldom 0. Rarely 0. Never 0. 1. And 1.
Okay. Now continue. Teacher. Pues sí, teacher, lo siento, se me fue la señal. Okay. Continue, David. Question number one. How often do you wake up before 5 a.m.? Always three, usually zero, sometimes zero, seldom zero, rarely one, never one. Okay, question number two. How often do you eat breakfast? Always three, usually one. Usually one, sí. Sometimes one, seldom zero, rarely zero, never zero. Question number three. How often do you use the computer at work? Always two, usually one, sometimes zero, seldom zero, rarely zero, never two. Okay, question number four, how often do you work overtime? Always zero, usually one, sometimes two, seldom zero, rarely two, never zero. Okay, how often do you work on Saturdays? Always three, usually zero, sometimes zero, seldom zero, rarely one, sometimes one. Okay, thank you, David. Now, in the group of Michelle, yo había puesto a Lady, pero creo que Michelle tomó el último dato, okay. Michelle, tell me. No, pero también Lady tiene el dato. Okay. Hey, Michelle, tell me, question number one. How often do you wake up before 5 a.m.? Always three. No es más corto que solo diga las que te contestaron. What? No es un poco más corto que solo diga las que te contestaron para... No, yo quiero el resultado. O sea, sí, always three, sometimes one, never one. Uh-huh. And the other zero, right? Zero, zero. Usually zero. Zero, zero. Number two, how often do you eat breakfast? Always four, usually zero, sometimes zero, seldom zero, rarely one, never zero. How often do you use a computer at work? Always one, usually zero, sometimes one, seldom zero, rarely zero, never three. Three. Okay, how often do you work overtime? Three. One, usually zero, sometimes one. Seldom? Seldom two. Very. Uh-huh. I guess that, yes, readily. Readily, readily. One. Never, never zero, right? Zero, never zero, sí. Question number five, yes. How often do you work on Saturdays? Always one, usually one, sometimes one, seldom one, rarely one, never one. Okay, one. Here, okay. One. Now look at the results. Look at the final results. This is the final result. Okay, look. Okay, in the question number one is
8. Pero two, zero, one, in, four. Question number two. Well, one, zero, one. Zero. Question number three. Four. One. One. Two, okay, finally I finish. The result is this. Okay, question number one. How often do you wake up before 5 a.m.? Okay, I'm just going to say the result. Okay. In this course, in this class, eight students always wake up before 5 a.m. Two students sometimes wake up before 5 a.m. One student rarely wake up before 5 a.m. Four students never wake up before 5 a.m. Okay, do you listen? Now tell me, let me see who I'm going to choose. Marco. Okay, begin with Marco. Marco, remember the example? Okay, here, for example, I say 8 students always wake up before 5 a.m. And here? 12.
12 students. Students. It's breakfast. It's breakfast. No, and the frequency answer? 12. Okay, listen to the example. 8 students always wake up before 5 a.m. And here? 12 students always eat breakfast. Exactly. Francisco, here? Francisco? One student usually eat breakfast. Exactly. David, here? One student sometimes eats breakfast. Yes. A lady, this? Really, a student eats breakfast at work. Is one student readily eat breakfast. One student readily eat breakfast. Remember that here one student is the subject. Okay, mm-hmm. So then is the frequency adverb, then is the verb. Okay, mm-hmm. Thank you. Zulma, this? Zero students never eat breakfast. No, here, look, I am pointing. For a student, always use the computer at work. Very good. Clara? One student usually use the computer at work. Excellent. Jocelyn? One student sometimes use the computer at work. Dania? Two students seldom use the computer at work. Good. Excellent. Okay, Julia? 7 students never use the computer at work. Alfredo? 2 students always work overtime. Jaime? One student usually work overtime. Jenny? 5 students sometimes work overtime. Carlos? Three students seldom work overtime. Allison? 3 students rarely work overtime. Very good, Allison. Okay, and we finish this practice. Oh, I miss someone? I guess I know. We finish this practice, guys. Oh, well, wait a minute. Okay, the vocabulary for today is, okay, mom, do you need anything else? Actually, here you go, interns. Okay, what is mom? Mom is the short form of saying madame.
Madame is like a señora, right? Señora, una forma amable, okay? Señora, madame, and then you say mom, mom. Do you need anything else? Is the question. ¿Necesita algo más? ¿Que necesita algo más? Do you need anything else? Actually, say actually. No es actualmente, ok. Hay personas que lo traducen actualmente, pero no es actualmente, sino que es, lo cierto es que, la verdad es que, ok, actually. La verdad es que, más que todo, así se entiende, ok. Ok, now, here you go. Here you go is, aquí vamos, ok, aquí vamos. Here you go. Here you go, o aquí vas. Interns, internos, but interns, no sé si en la compañía de ustedes tienen esta, porque casi hay bastantes compañías que tienen esto, interns. ¿Tienen ustedes yes. así a trabajadores que les dicen interns? Yes, teacher. Yes. Uh-huh. ¿Ellos trabajan por dinero o así de gratis? ¿Les pagan? Creo que algunos los pagan bien, creo. Ajá. Como los pasantes, creo que son algunos. Los pasantes creo que no cobran. Ajá, es que algunos no cobran y algunos sí, como que las empresas les pagan algo, pero como tipo viáticos, creo yo. Solo transporte y comida, creo que le dan algunos. Ajá, viáticos. Ok. So this is the vocabulary. Repeat everybody. Mom. 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 Madame. 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 Do you need anything else? Do you need anything else? Do you need anything else? Else. Else. Do you need anything else? Anything. Do you need anything else? Do you need anything else? Anything else? Actually. 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 Here you go. Here you go. Here you go. Interns. 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 Okay, repeat only Clara. Clara, repeat. Mom, do you need anything else? Actually, here you go, Interns, plural, right? Interns, hola. Plural. Okay. Interns. I consider it's okay. It's okay. Now, look this. Imperatives. What are imperatives? Okay. One is a request. We are asking someone to do something. A request. Una solicitud, right? It's an instruction. We are telling someone what to do. Okay. A structure affirmative. You say the verb in complement. For example, write a letter, call your clients, supervise the personnel. And you see, imperatives don't have subject. It's like an order. You are giving instruction, you are giving orders. For example, you can say, open the door. Close the window. Complete the homework. Answer the question. Listen to the teacher. Okay, you see, begin with a verb and then the complement. Okay, that is the instruction here. Okay, and the manual you have, how to use commands to order. To order or tell someone to do something.
Esto más que todo lo ocupan los jefes, ¿verdad? Para sus empleados dándoles una orden. Okay. Sample, please. Ok, you can say please. No es una orden tan así, ¿verdad? Porque hay que ser amable. Please. Write a check. Please. Send a memo. Please. Check the report. Please. Supervise the employees. Please. Go to a meeting. Ok. ¿Alguna, algún command o imperative que usted más o menos se les ocurre que puedan usar en su empresa? Check your mails. Ajá, check your emails. Another. Go to the meeting. Ajá, go to the meeting. Pero alguno otro que no esté aquí, sino que en su trabajo le dicen o usted dice que no esté aquí. ¿Cuál podría ser? Send reports. Send reports. Mm-hmm. ¿Ese dice usted, David, o le dicen? Hola. ¿Usted le dice o le dicen a usted ese? Ah, me dicen. Ah, o sea que usted es administrativo. Hola. ¿Usted es administrativo? Algo así. Ok. Any other? I have to solve that problem. Mm-hmm. You have to entonces solamente le dirían resolve the problem. Porque no, okay, que solamente comienza con el verbo, ¿verdad? Resolve the problem. Okay. Resolve the problem. Cuando usted está ahí bien problemado, ¿verdad? ¿Tiene que hacerlo o no? Ok, resolve the problem. Another? Report end of day. Ajá, report any of day. Uh-huh. Y cuando quieren que usted termine rápido algo, ¿cómo le podrían decir? Appears white the production. Ajá. Vaya, trabaje rápido, ¿cómo lo dirían ustedes? Work fast. Fast work. Ajá, work fast. Hurry up. Hurry up. Y hasta le hacen así, ¿verdad? La mano. Quickly. Do it quickly, es otro. Do it quickly. ¿Cómo le digo yo a veces? Do it quickly. Hágalo rápido. Do it quickly. Ok. Hasta le truenan los deditos a uno. A mí no me truenan así. Ok. Let me see. Complete this exercise, guys. You complete the exercise. Ok. Ahí tenemos otro, va. Otra comando. Otro imperative, complete the exercise. Write the correct verb. Ese es otro, ¿verdad? Escriba el verbo correcto. Write the correct verb. Look at the number one. Look at the number one. Ese es otro. Look at, vea, ok, vea el número uno. Look at the number one. Complete the activity. Okay, complete the activity. Do it right now. ¿Se fijaron todos los que les dije de un solo? Vaya, voy a comenzar con el primero. Write the verb. Complete
the activity. Okay, do it right now. Hello, hello, Manuel. Do you listen to me, Manuel? Teacher, ¿me escucha? Yes, yes. No les escucho a nadie. Bueno, nada, nada. ¿Y a mí? Voy a poner. Okay.
Manuel, do you listen to me? Manuel. Okay. Okay, give me the answers. Give me the answers. Okay, that is a command, right? That is an instruction or is an imperative. Okay, give me the answers. Tell me the answers. Okay, deme la respuesta, dígame las respuestas. Okay, tell me the answers. Francisco, you're number one. Wait a minute, please, I'm going to assign. Okay, Lady, number two. Clara, number three. Zulma, number four. Jocelyn, number five. Dania, number six. Julia, number seven. And Allison, number eight. Okay, begin. Number one. Okay. Write your names. Write your names. Number two. Don't touch my mobile phone. Don't touch my mobile phone. Mobile phone. Don't touch. Number three. Open your book at page 20. Open your books at page 20. Page 20. Number four. Don't order a taxi from me, please. Repeat, please. Say repeat, Zulma. Don't order. It's possible. Yeah, don't order. Don't order. A taxi for me, please. Number five. Be careful. Be careful. Number six. Install these programmers on the computer. These programmers on the computer. Number seven. Don't touch the flowers, please. Okay, don't touch. Possible. And number eight. Don't order coffee. I don't like it. Yes, don't order coffee. I don't like it. Look at the number two and the number seven. It's the same. Don't touch, but it's possible, right? It's possible you use this because don't touch my mobile phone. It's good. And don't touch the flowers, please. It's good too. But you could use, for example, in the number seven, you could use water. Water, okay. Regar, in this case, water is regar, okay. Water is agua, but it's regar too. So it's possible, don't touch, it's good, but also water is okay. Now, if we finish this exercise. Okay.
Ok. Vamos a hacer una actividad que se las he enviado en el WhatsApp, el enlace. Vamos a escucharla. Preparen su cuaderno y su lapicero o lápiz y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar solo 5 minutos para que vean ese video. 5 minutos. Y ustedes van a anotar tantos imperativos como es posible. Y de ahí, después de los 5 minutos, voy a preguntarles uno por uno cuáles fueron los que ustedes tomó. ¿Ok? Go ahead. Ábranlo en este momento. Voy a contar a partir de este, que yo les diga 1, 2, 3. Repeat, teacher. Abra el video que les mandé en el WhatsApp. Les voy a dar 5 minutos para que usted pueda escribir tantos imperatives como pueda. Y luego les voy a preguntar uno por uno cuáles fueron los que tomaron. Yes, Alfredo. Yes. Ok, vaya. A partir de ahorita, ok, se van los 5 minutos. Vamos a ver quién es el que toma más. Ok, 1, 2, 3, begin. Teacher, ¿me escucha? Yes. Hoy sí ya. Yes. Ya, hoy sí ya recupera. Le costó, va. Sí, no sé qué escuchó pasaba. La instrucción de la actividad. ¿De cuál? De la una que están haciendo ahorita. No escuchaba nada. Bueno, si quiere entonces espera un momentito, porque si no, no puedo interrumpirla. Ok. Ok. Es bien raro, me desconectó de un solo y después me conectó y ya no me daba audio.
The time is over. Okay, stop. Stop, stop. Okay, let's begin. According to the order, you appear in my screen. Okay, the number one is Marcos. Tell me the one that you got. Espérame, teacher, que venía del navegador. Yo solo pude cuatro, teacher. Okay, tell me. Cuatro, tell me. Something, always, never, lo escuché dos veces. Solo esos. Marcos, creo que usted escuchó el video. No, no apropiado. Escuché otro, habían dos. Sí. ¿Cuál era, teacher, era de entonces? Los imperatives, ¿verdad? Yo el primer video que vi puse que era ese imperative. Entonces lo entendí bien, teacher, porque este es. Ok. ¿David? Yo no sé si son estos, pero yo puse be careful, hold it, listen up, always remember, don't cry, don't ask me to change, never send, cheat to kill a wall, get in, turn back, don't ever do that, don't be late, unbraid my hair. Okay, there. Thank you, Lady Clara. Careful, Sunday, listen, don't cry, never, don't ever. Talabur, creo que no lo escribí bien. Let's go, never, fall, fierce, close, head, remember, open, look. Con on, parece que es. Ok. Tomo varios, Clara. Ok, Michelle. Me declaro en total fracaso en esta cosa. No, why? Yo. Ajá. Porque yo miraba y no me hablaban. Yo igual como el compañero, así como always, never. Now, algo así puse. Sí, porque es el video. El último que yo mandé era el de imperatives. Ajá, sí, el último. Ok, eso de always fue ayer. Ese de frequency adverb fue era de ayer, el de ahora tenía que haber sido. Ok. Sorry, Michelle, sorry. Francisco. Ok, teacher, la siguiente que yo escuché fue take it breath, listen up, acceptable, always remember, take a walk, don't be late, see you, let's go, tell me, no, on the kill, cheese, can I go, para que dice. Okay, very good, Francisco. Allison? I have a 19 sentence. Come with me, sit, be careful, say something, take a deep breath, tell it. Listen up, always remember, don't cry for me. Don't ask me to change. Never send sheep to kill a wolf. Everybody get in here now. Only don't tell me you're innocent. It is forbidden. Turn back. Don't ever do that. Don't ever again give that kind of order. Don't be late. Say you'll love me again, talk about how you feel, just give me one change.
Very good, Alison. Hasta ahorita creo que usted es la que va ganando. Y buena pronunciación también, ¿ok? Hasta ahorita Thank you. Es la que va ganando. Vamos a ver, ¿ok? Jocelyn. Close the door, come with me, do your job, sit, be careful, say something, always remember, don't cry for me, don't ask me to change, don't delay, talking about how you feel, just give me one chance, let's go, on a walk, come back, tell me, just go to bed, believe in me, she's gonna call. Please stop calling me. Okay, no lo conté, va, pero sí también tiene bastante, yo creo. Okay, Zulma. Pues yo estoy igual que los compañeros. Solo los always, don't, never. Please. Okay. Solo así. Okay, sorry, Zulma. ¿Y Daniel? Sometimes, always, don't cry for me, don't hug, never, don't ever arrive, believe. Okay, thank you, Dania. Who else? Jaime? Yo fracasé, teacher, creo que otro video vi. sí, fíjense de que como yo lo mandé antes de que les pusieran, parece que déjeme ver. Lo ideal es, por eso es que me gusta mandarlos mejor en el momento, no antes. Por eso, y hoy elegí mandárselos antes. Para que ustedes vean el último, lo último que se les manda. Quiero ver. Ah, ya sé, había un montón de hay un montón de, no son tantos quizás, son solo 3 mensajes antes de ese video. Antes de eso está lo que él siempre les manda, Fabiola, ¿verdad? Que les manda el enlace del día. Entonces después de eso seguía el video y luego hay unos comentarios de hoy de la noche. Pero no sé por qué es que no hubo la confusión, ¿verdad? Porque los mensajes son los del día. Okay. Ese es a saber hasta dónde se fueron, porque eso fue ayer. Ese que ustedes vieron. Y hasta allá está, ¿verdad? Sí, yo no estuve ayer, teacher. Sí. David. Yo poco encontré, teacher. Dígame los pocos que encontró. Be careful, listen up. Always remember, never send leave, everybody, let's go, tell me, believe in me, trust me, you leave, let's get out, close the door, get my lawyer, now tell me, don't cry. No, okay, but good. Julia Margarita? Yes. Be careful, listen up, always remember, don't cry for me. Don't ask me to change. Never send sheep to kill a wolf. Sit, say something, take a deep breath. Everybody get in here now. Only don't tell me you're innocent. Don't be late. Say you love me again. Thank you, Julia and Alfredo. Yes, teacher. Sip, listen up, never, don't ever do that, don't be lead, let's go, tell me, believe in me, let me go, come with me, y don't cry for me. Ajá, don't cry for me, como que es el más famoso, ¿va? Que casi todos dijeron. Don't cry for me, Argentina, de Madonna, va. Ok, Jenny. Ok, listen up.
Always remember, don't ask, never send, only don't ever, never return, just go, just leave, run away, away, believe, just give, liar, let's go, come back, tell me, don't worry, don't be, let's get up, leave me, no, tell me. Oh, excellent. You got many, Jenny. Okay, Carlos. Hi, teacher. Tell me. Turn back. Be careful. Listen up. Always remember. Don't cry. Don't ask me. Turn back. Don't be late. Give me one change. Give me one chance. One chance, no es. Thanks. Chance es oportunidad. Cuando usted quiere regresar con la chica, ¿verdad? Le dice, give me one chance. Okay. Dame otra oportunidad. Ok. Now, I pass the attendance, say present. Alfredo? Present, teacher. Alison? Present. Carlos? Present. Clara? Present. Dania? Present. David? Present. Erika? No, Michelle? Present, teacher. Francisco? Present. Jaime. Present. Jenny. Present. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Manuel. Present. Marco. Present. And Zulma. Present. Okay, guys, continue with the manual, one conversation. Okay, here you are. Yes. Rafael. Yeah, sí, ya lo puse. No lo llamé porque yo creí que no estaba escuchando. Sorry. Yes, teacher. Sí, pero sí lo puse, okay. Don't worry. Okay. Look at the conversation. You have Marcia and Luke. Okay. I'm going to read the conversation. And you answer this, okay? Use the conversation above our preference. Complete the following commands. For example, you have here a memo about the new date. Me, one of those stickers. The new interns. Okay, what is the verb? What is the verb here? Okay, listen to the conversation. Okay, please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Yeah, actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, now complete. What do you think is the verb here? What do you think is the verb here in the number one? Right. 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 And the number two? Give. 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 Give me one of these.
Okay, and then number three. Supervise the new interns. That's okay. So I have to erase and practice the conversation. Practice the conversation. Okay, repeat, please. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about. Todos estamos claros qué significa about, ¿verdad? ¿Qué significa? About. Acerca. Acerca, ¿ok? The new date. Date. Okay, what is date? Date. Cita. Fecha. Podría ser cita o fecha. Yes. For the general meeting. Okay, repeat again. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Please write a memo about the new date for the general meeting. ¿Qué se imaginan que significa right away? Listo. Ajá, ahorita mismo, ¿verdad? Al instante. Inmediato. Right away. Ahorita mismo. Okay, right away. Okay, repeat, right away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, tell me the conversation. Then I'm going to say who. Tell me the conversation, Zulma and Clara. Okay, Zulma, you are Marcia, and Clara, you are Luke. Begin. Please send this pay. Package. Please send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Jaime, one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Very good. Now, finish. Thank you. David and Lady. Okay, David, you are Luke, and Lady, you are Marcia. Please set this package.
please set this packet? Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new intern. Absolutely. Interns. Okay, thank you. Next is Jocelyn and Marco. Jocelyn, you are Marcia, and Luke, you are Marco. No, Marco, you are Luke. I was saying the other way. Marco, you are Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Hit me once of those memo sticker, please. Sure, here you go. And Luke, please supervise the new intern. Absolutely. Okay, here is give me, okay, give me those, okay, give me one of those memo. Give me one of those memo. Okay, very good. Francisco, you are Luke, and Allison, you are Marcia. Yes, perdón, please send this package. Yes, ma'am. Do you need, ¿cómo se dice? Anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Thank you. Now, Michelle, you are Marcia, and Manuel, you are Luke. Okay, this one. Please send this page. Packet. Mande. Package. Mm-hmm. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right always. Give me off two memo sticker, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervisor the news interns. Absolutely. Okay, now Jaime and Julia. Julia, Marcia, and Jaime, look. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, now Carlos and Alfredo. Carlos, you are Marcia, and Alfredo, you are Luke. Carlos? Alfredo? Yes, teacher. Okay. So, Carlos maybe is not available. Okay, Jenny? Jenny, you are Marcia, and Alfredo, you are Luke. Okay.
please send this package? Yes, ma'am. Do you need anything, Elsie? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, thank you, everybody. Now continue with this. Okay, as remember, we were saying that about the commands, right? When the commands are always in imperatives, okay? Cuando usted dice comandos, da órdenes o da instrucciones, dice alguien que haga algo, siempre va a usar lo que le llamamos imperatives. ¿Ok? Si usted dice comandos, también son imperatives. Por ejemplo, lo más común de comandos en una escuela sería sit down, stand up, write the class, copy the class, open the door, close the window. Okay. Pero aquí en el tipo de en empresa podemos usar estos, ok. Please write a check. Send a memo. Check the report. Supervise the employees. Go to a meeting. Work fast. Finish your task. Ok. To finish, okay, as final activity, you brainstorm 16 your classmate boss needs him or her to do tomorrow. What do you think your classmate boss wants him or her to do tomorrow? Okay, este es un poquito difícil, va, porque no tenemos al jefe aquí. O no sé si alguno de ustedes es jefe. Bueno, como la posición que ustedes ocupan en la empresa, no me la sé. Vaya, entonces, como no, voy a suponer que aquí no hay ningún jefe, ¿no? Vaya, pero hagamos de cuenta de que su jefe quiere que usted haga algo mañana. En otras palabras, una instrucción, una orden, algo que quiera. Entonces, como para terminar la clase, solo piensen en una y díganme, ¿ok? Solo una y vamos a hacer la misma dinámica de aquel día. Y que me la vaya diciendo, pero tiene que ser original. No de estas que están aquí. El que vaya diciéndomela se puede ir saliendo. ¿Ok? Just you. Oh, espéreme, que todavía no he dicho. Ya se quiere ir, Francisco. No importa si pierde 4 minutos, porque faltan 4. Si ya se quiere ir, Francisco. No, todavía no, teacher. Va. Dejemos pasar un minuto por lo menos más. Ahorita solo faltan 3. Y el afortunado de quedarse este día es Michelle. Se ganó el premio gordo. Yo queriendo ir. Ah, ¿verdad? Que por eso se salía antes. Ready. ¿Quién se quiere salir ya? Ya me lo va diciendo. Jaime. Ajá. O Alfredo. Alfredo. Tours on the computer early. Repeat, please. Tours on the computer early. Okay, no le entiendo la primera palabra. Tours.
Tour con N. No será turn on. Sí, turn on. O sea, encender, ¿verdad? Encender. Sería turn on. Ajá, turn on. On. Ajá, turn on. The computer error. Hey, good. That's a good one. Okay, see you tomorrow, Alfredo. Have a nice night. See you tomorrow. Good night, teacher. Next. Carly, tomorrow. Sorry, pero dos hablaron la misma vez. No escuché muy bien. Okay, Suma, repeat. Show up early tomorrow. Okay, see you tomorrow, Suma. Good night, teacher. Good night, night. Next. So you finish your work. Give me your. What do you say, Jocelyn? Finish your work. Ah, okay. Yes, finish your work. Okay, nice. See you tomorrow, Jocelyn. Your work now. Francisco? Should you the report? El verbo no se lo entendí. No sé si se dice should you the report. ¿Qué palabra quiere decir? Para ver si es que le puedo ayudar. Ask. Preguntar. No, ask tú. Ah. Do. Ajá, pero el reporte, ¿verdad? Entonces ahí creo que sí es do. Do the report. Do the report. Pero ¿cómo? O sea, no, en ese caso, si lo va a hacer como escrito es make. Make the report. Make the reports. Ok. See you tomorrow. Send me the report tomorrow. Okay, see you tomorrow, David. Please, see I am this cloud. Okay, see you tomorrow, Julia. Please don't be late for the work tomorrow. Yes, and the same I told you for you, lady, don't be late for the class. Okay, see you tomorrow. Organize the meeting for tomorrow. Okay, organize the meeting. Go to the meeting for tomorrow. For tomorrow. Okay, see you, Carlos. Yes, Jaime, tell me. Go to a meeting. Okay, Jaime, see you tomorrow. Okay. Yo tengo una, pero no sé si están así. Breakfast, 8 a.m. o'clock. Desayuno a las 8. Ajá, have breakfast. Have breakfast. Está bien. Como comienza con el verbo, ¿verdad? Y la frase es tener, desayunar, have breakfast. Ajá, have breakfast. It's okay, Alison. See you tomorrow. Next. Finish to work. Ajá, very good, Dani. Dania. See you tomorrow in class. See you tomorrow. In class. No, ese no sería una orden. Es solo una frase. Trate de hacer otra. Sorry. Ajá. Clara en Marco. Se me salió chile, ¿verdad? Ajá. Call clients. Ah, oh, Marco, yo quería que me hicieran una original. Original. Miren, se me salió. Espérense, no se me salga nadie más porque se me salió Michelle, se me escapó. No nos escapamos a tiempo. Ah, vamos a ver. Teacher. Yes. Quiere que le diga que vuelva a la reunión, Michelle. Yo pienso de que ella se salió ya breve. Entonces mejor, no le diga nada. Jenny, ¿podría quedarse con, por favor?
Okay. Okay, Manuel. Teacher, este. Yes. Yes, yes, Clara. Que yo, que no entendí muy bien qué íbamos a hacer aquí. Ah, solo iba a darme un ejemplo de una orden que su jefe le podría dar mañana. Por ejemplo, sería, do you share Carmen tomorrow home? Bueno, algunas veces me cuesta entender. Vaya, como comienza con un verbo, ¿verdad? ¿Y cuál es ese verbo que quiso decir? Check, revisar. Ah, ajá, sí. Check, revisar, check. Garment, prendas. Ah, ok. Check, ajá. Entonces, yo le puse, do you check garment tomorrow home? No, solamente tendría que comenzar con check. Porque los check. Imperativos comienzan con el verbo. Entonces, solo check. Pero entonces, siempre sería, do you check? No, esa no, porque es pregunta. Comienza solo con check. Check garment tomorrow. Tomorrow. Ay, sí, tomorrow. Sí. Yes. Hoy sí ya me podré dormir. Yes, yes, yes. See you tomorrow. Good night. Oh, Manuel, Marco, ya me... Quizás salganse entonces. Ya no los quiero detener. Okay. Yo ya le dije una, teacher. Quiero otra. Sí, pero es que yo quería una más original. Una más original. Ajá. No sé... Make a report of work. Okay, that's good, Marco. You? ¿Y Emmanuel? See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Clean up your area tomorrow. Clean your area tomorrow. Huh? Yes, it's okay. See you tomorrow, Manuel. Perfect. Goodbye. Goodbye. Okay, Jenny. Así el rapidón, ¿verdad? Porque no nos quedó mucho tiempo. Este, algo que no haya comprendido de esta clase o de alguna otra clase, podemos abarcar. Bueno, yo creo que el lunes y martes no me quedó muy claro. Porque estaba fallando mi internet. Ajá. Yo creo que martes, no sé si fue el lunes o martes, que me definitivamente no me cargaba, mejor me salí. No sé si fue el lunes o martes. Uh-huh. El lunes, que hoy tenemos un miércoles para el 7, sería el 5, ¿verdad? Recuerdo si fue 5. Sí, yo la tengo como presente ese día. Ok. Yo la tengo como presente, pero ese día, si fue el lunes 5, ¿verdad? Solo hicimos un repaso. Hicimos un repaso porque como cada 5 clases se termina la unidad. Y entonces lo que se ve solo es lo mismo que ya se vio anteriormente. Solo se vuelven a hacer, se vuelve a explicar, se vuelven a hacer más ejercicios. Eso es lo que se hizo el lunes. Ya el martes si no se recuerda, vimos lo de los frequency adverbs, que fue ayer, ¿verdad? Eso. Que fue ayer, frequency adverbs, que por cierto de eso hicimos la encuesta hoy, que nos tardamos bastante, por cierto, pero a veces esas cosas me gustan porque si es una práctica real, entonces como que se queda un poco más. Entonces vimos eso, lo del frequency adverbs. ¿Le quedaron dudas de eso, del frequency adverbs? Sí, bueno, hay como usted manda lo que vamos a ver cada día, ¿verdad? Sí. Entonces, el simple present review, ese es uno que me cuesta más que todo. Y el frequency adverbs. Entonces, a usted le cuesta el simple present, así. Review, así dicen. No, pero es que review quiere decir repaso.
Ah, ok. O sea que vimos otra vez aquello de cómo se usan los verbos en primera, segunda persona, en tercera persona. Que a la tercera persona el verbo se le aumenta la S o S. Ah, pues entonces es de frequency adverse. Esa parte. Ajá, es el de ayer. Frequency adverse. Vaya, frequency adverse, veamos en el manual. En el manual, veámoslo. Veamos la clase de ayer. Vaya, aquí están, ve. Frequency adverbs. Lo más importante de esto, de los frequency adverbs, es saber cómo usar cada uno de ellos, qué significa, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, ¿cuántos? Son 8. Van en orden de frecuencia, porque frequency adverbs significa hacer adverbios de frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia se hace una actividad? Por ejemplo, si usted la hace siempre, es always. Si la hace usualmente, 90%, ¿verdad? Es usually. 80% normally. 70% often. O sea, sería con frecuencia. 50% sometimes es algunas veces. 30, occasionally, ocasionalmente. 10%, escasamente. Algunas veces, va. 5%, hardly ever, escasamente. Si eso prácticamente significa lo mismo porque están bien cerca el porcentaje. Rarely, raramente, va. Más que todo significa raramente, hardly ever también. Este sería escasamente. Never, nunca. O sea, nunca lo hace. Y vimos, o sea, ¿qué significa cada uno? Entonces, si yo coloco uno de estos es porque estoy diciendo la frecuencia con la que hago una actividad. Por ejemplo, si yo la hago siempre es always. Yo o digo esta palabra always, la coloco inmediatamente después del sujeto. Y digo... I always get up at 5 o'clock. Es cuando yo digo I always, estoy diciendo yo siempre me despierto. I always get up. He usually drives. She normally checks. I often have. She sometimes uses. I occasionally work. We seldom take. He rarely has. I never get. Entonces se coloca... El frequency adverb se coloca entre el medio de el sujeto y el verbo. O podemos decir antes del verbo. Esa es la forma que se ocupa. Me parece que en la plataforma, no sé si ya hizo usted esa actividad, pero eso es lo que le evalúa, a dónde está ubicado. A dónde se coloca el frequency adverb. Y la respuesta siempre va a ser ahí, ¿verdad? Antes del verbo. ¿Cuándo son otros verbos? Por ejemplo, get up, drive, check, have, use, work, take, have, get. Pero cuando es el verbo to be, bueno, vamos a ver si puedo mostrarle aquí algo rapidín, la que vimos ayer, el PowerPoint, porque no, ya no tengo mucho tiempo. Veamos, el de ayer era el 6 frequency adverbs. Vaya, entonces la estructura básicamente es, si tenemos otros verbos, vea la estructura. El always, o sea, el frequency adverb va en medio, como le decía, del sujeto y del verbo. Pero si tenemos el verbo to be,
Tenemos el verbo to be. Entonces el orden es después del verbo to be. Usted dice, I am always early. Yo estoy siempre temprano. I am always early. Y si lo usa con otro verbo, dice, I always wake up early. Yo siempre me despierto temprano. Entonces, esa es la forma como se usan los frequency adverbs. Entonces, fíjese usted bien cuando es con el otro verbo y cuando es con el verbo to be. Esa es la ubicación. Ah, ya me está molestando un poco la garganta. Ok. Ok, teacher. Y cree que le quedó algo claro, Jenny. Sí, ya sí, más o menos, sí. Ay, no, ya me... Ay, porque me comenzó a picar la garganta. Bueno. Entonces eso sería todo, Jenny, lo que le podía explicar ahorita. Gracias, teacher. Ojalá que les sirva para hacer su ejercicio. Ok, have a nice night. Ok, gracias.